Bueno, pues ya estuvo. Ajá, ya que el Elías pues quería venir a hablar con él, va, y sí que no es cosa mía. Elías, vení. Elías. ¿Y usted ya mire? Sí, está vivo, vení todavía, le dice vení. Soy bien chismoso. Este da vivo. El da y puro sapo. Puro sapo. Vienen dando amor. No, ya vienen. No miras, pues. ¡A la bestia! Y la nariz. O sea que me. Es que no para el caso que te hubieras pasado con esas palabras también. Es que es mejor decirte la verdad y no decirte tanta cosa. No, es que ella que también a la bestia. Usted viene de una mujer que él viene de la marrana, ¿para qué anda hablando babosas? Sí, pues, pero ahí sí que yo ahí sí ni sé qué decir porque bueno, esa palabra tuvo algo fuerte también, pero el Elías pues uno de hombre a veces se pasa. Ajá. Ver algo así, entonces uno ya dice cosas que saltan luego, pues que no, él pues no lo ha hecho, es que uno se pasa, no va a ser peinado ni ya. ¿Y qué tiene? Que estaban durmiendo. Es que como venía en la Ástrica, había ahí a la par de nosotros. Sí, ella venía ahí a la par, pero como él dijo, ella dijo que quería venirse en las piernas de que quería venir tocando el timón. No había timón, ahí solo había palanca. Porque vos, Elías, ¿a qué venías? ¿A qué de aquí sin casaca? Nos hizo venir hasta aquí. Él dijo que quería venir. Sobre un video que yo vi, que me enseñaron. Un día estaba bailando con otro muchacho. ¿Con él no? No, con él no, era con otro patojo. Yo se lo dije al Elías todavía. Y no se lo tomó, pues. Como yo no soy nadie de él, me debe dar lugar, pues. Mira, Chu, le quedó libre ya. Ajá. Dos más, ¿no? Ya viste, y él es cuatro. Cinco más, dice. ¿Sí? Porque yo no sé quién vio ese video ya, va, no sé si lo vieron ustedes ya o no, porque... Público lo diga así nomás enfrente a nosotros y el Elías pobrecito que... Como él se fue luego, solo llegó de pasando, yo me puse a bailar. Eso más es para que estaba diciendo, cuando el Elías se vino. Yo no sé, es así, le dije... Fíjate que ahora yo sí tengo cosas más peores, más buenas que hacer. Sí, ¿sabes qué? Cosas más mejores, por decir. Pues sí. Antes que o sea que digamos que Elías tiene otras cosas mejores que hacer que estar con ella. Pues, sí, porque tal vez en eso es algo que sí me... Si tiene como trabajo o algo así, ¿verdad? Que no ande reclamando nada también, porque no es mi tata para que me ande reclamando también. Sí, eso sí. Es que se la aguanta porque me la hizo. Es que yo le dije ¿en qué momento te la hice yo? A ver, decime. Porque se fue luego. Si en verdad me hubiera interesado, se hubiera quedado ahí. Vaya, pero me fuiste a encontrar trincando con otro, con otra, perdón. Con otro. No ando detrás suyo, cuando ando detrás suyo yo miro las cosas, sí, pero para mientras no. Ahora los dos tienen la culpa, a ver. Ay, así hoy me toca reírme. Ríase, no le queda de otra. Como ya se le encaramó ahorita, se va a reír. Ahora que con otra sí se lleva. Es que se diera cuenta el día también. Es que tiene que ser con el uno y tiene que dar. Porque lo que es el churro se lo dijo todavía, le dijo el churro. Sí, porque bueno, el Elías venía con la intención de a regañarte que por qué estaba bailando con otra persona. Como le vuelvo a decir que fuera mi tata para hacerle caso también. No puedo respetar también. Sí, fue porque... No, yo no le respeto. ¿Yo? No, pero ahí sí que a veces uno se enoja, va, porque... ¿Quién no se lo dijo? Ahora eso que le hace. Mira, mira.
Si vienes hasta cómo venían en el carro, venían bien sentaditos. Hasta, venían ella me dijo a vos, voy en tus piernas. Carro, entonces, dale, ¿no? Como habían piedras hasta chule, como que había movimiento, pues, ¿no? ¿No quería venir a usted? No, hombre, pero ahí sí que... Que el Elías venía por una cosa, que si solo cachar otra cosa, vino. Como ella no esconde nada de mí, pues yo también no escondo nada de ella. Por eso tiene un solo en la frente. El David también tenía que abrirlo. Porque mala onda también que te anden viendo la cara a vos también. Sí, es. Merecido lo tenía también porque no hace caso. Para que se dé cuenta, uno tanto le dice. Bien grandote se sintió cuando lo eligió a él, pero hoy qué. De payaso. ¿Cómo se sintió el otro día a él? Sí. Se está sintiendo aquel así. Se lo advertí a él. Ah, es que es feo, sí, mucha. Feo, digamos que es feo. Digamos, solo por chingar, digamos, eligió a Elías y ya. Dejó aquel y digamos que ahorita venía encima de aquel y aquel quedó como... ¿Qué es lo que ¿puedo ir bañado, de nuevo? Porque todo el día quedó como burla. Yeah, ¿no? Ya, ¿qué? O sea, que vas a comenzar a decir ¿no? Que Andrés lo elegía ella, ella solo cuando estaba sola, se sentía sola en el canal. Por eso está bien, está bien, no hay ningún problema. No sí, como él sí. En el otro canal, sí. O sea, en su otro por sí su trabajo, no sé lo que él está haciendo. Pero para eso están los videos, ¿no? Sí, pues porque ahí lo mira uno que hace y todo, va, porque... Mira, tu regalito, tu peluche, por gusto, ¿no? Y usted me vio que venía besándola ahí. Y no ahorita que venía encima de... Es más peor que besándola. Y no una nalgada le pegó todavía, pues, todavía le son mata. Venía para abajo, la hace. Pa' la cara, solo... Yo diría que me iba encima, pero de otra mujer, pero no de un hombre. Va que no. No, porque ahí, hombre, da mucho de qué hablar. En eso le levanta el espíritu ya. Pues uno no está más así, ¿va? Más que todo se miró sentada en las piernas. Ajá. Sí, y todavía sí. Le pega a doña Estela. Así la... Ajá. Y todavía le pega en la nalga. Pa la cara. Y que me bajara porque de espalda me tenía que acomodar para salir. Y no dijo nada. Hubiera dicho usted. Usted chulo, debe estar chingada, debe estar jugando en la nalga. No dijo nada. Pero tan siquiera hubiera dicho respete. Ahí sí. Ajá, para que se mire, pero no nada. Pero ella no dijo nada. Ahí deje, algo así dijo. Y el Elías se enojó y dice: es que. Dijo una vez. Que no le dije yo. A la vez. Debería cuidar sus palabras porque no es tiempo para. Si te dueles, porque es la verdad, mija. Más bien asco me das. ¡Elías! No, que no ibas a pegar una mujer, pero vas, Elías. No, hombre, ya. No, agárrenlo. Elías. Va. Él dijo ese día que no tocó a la mujer, vamos, y hoy le tocó a él. No se le meta a la mujer, y había veces que viene de una mujer, no viene de un hombre. Ajá. Mujer que te vas a conseguir va a ser más peor, Elías. Ubíquese un poco. Ya viste vos lo que te cachaba, mira el más. Es lo que me cayó mal porque él anda trazando. Ese se lo merece también. No le digas a una mujer. Es que la verdad, ella se pasó de control porque en la cara le dio. Es que yo la aguanté también, ella sí me agarraba a mí, me torciaba. Todos en el tomo. Pero es que también... ¿Cómo no lo va a sacar de banda uno? Sí, pues que... Primero que toque, pero se aguanta. Pero no perdió el dinero. Vamos también a renunciar. Venga, en la cara, Elías. ¿Por qué se va huyendo? Hablan primero. Primero él me maltrataba a Andrés, que por qué le pega la... Si la misma mierda es él también. Mira, ahorita la misma mierda, pero viene yo y te toqué la cara antes a vos, decime. No, pero esa palabra... Ninguna confianza te dio porque viniera a vos. Pero usted también la trató mal, le dijo puta, y eso no significa... Vaya, pero si le hablo, entonces, ¿por qué la verdad? Tratándolo de puta. Porque yo no le ando tratando de babosar, que nos ha puteado. Sí, porque nunca me has visto haciendo cosas así como vos lo estás haciendo ahorita. Sí, ya tú no lo has cachado así en persona. Pero no es para el caso que se hubiera pasado también. ¿Qué pasó? ¿Por qué no te paras bien? ¿Por qué Martina anda de patas aguadas ahí? Porque a él no le gustó que le pegaran en la cara. Él respondió igual. No, pero también es mala onda. Estoy acostumbrada a andar tomando de la cara a los hombres, pues ya es pedo tuyo. Pero la vida chula, en cambio, a mí no me gusta que me estén tomando la cara. ¿Sabes por qué? Incluso hasta mi mamá sabe que a mí no me gusta que me anden tocando la cara. ¿Cómo voy a dejar yo que...? Y tampoco mi mamá sabe que a mí no me gusta que me traten así también. A la bestia, mucha. Ahí sí que está duro, pues, porque. Pero el respeto se gana. Dale, hijo. ¿Quién no va a recibir? Sí, se enojan, pues. Me voy a quedar con la mano
Sí, obvio, sea, ustedes como son mujeres siempre van a estar al lado de ella. No, es la verdad, ustedes porque son mujeres están al lado de ella.